Hola, colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. También te pido que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, Fran Grillo Trompetista, en Facebook, Fran Grillo Trompetista. Esto me ayudará a seguir haciendo más videos para ti. Si deseas hacer alguna donación y convertirte en patrocinante de este canal, en la descripción de este video te dejo mi cuenta PayPal, por si deseas hacer la donación, y mi cuenta de Patreon. Les tengo muy buenas noticias, colegas. Dentro de muy pocas semanas saldrá el libro que tanto me han estado pidiendo. Lo voy a colocar a un precio muy accesible para que todos lo puedan adquirir. Y los ingresos que reciba puedan ayudarme a hacer mayor y mejor contenido y desarrollar los planes que tengo en el canal para brindarle este contenido ampliado a todos ustedes con todo cariño. Recuerden que ya comenzó el curso Aprende a Leer y Escribir Música desde Cero. ¿Okay? Ya monté la primera clase esta semana, búsquenlo, por aquí te voy a dejar el link o por aquí. Para que lo veas, el curso está muy bien hecho ya que tiene una clase teórica y tiene una clase práctica, tiene un video práctico el cual les aconsejo que lo hagan todas las veces que sea necesaria hasta que no se equivoquen ni una sola vez en ninguna respuesta. Esto les va a garantizar que para la próxima clase estén totalmente preparados. Yo este curso lo optimicé para todos ustedes para que en solo dos clases ya comiencen a leer de forma básica, por supuesto, música, ¿ok? Bueno, vamos con la clase de hoy. Estos ejercicios me lo han pedido muchos de ustedes, así que por eso es que no los voy a nombrar, porque la lista sería muy, muy grande y ocuparía mucho espacio del video. Entonces, lo primero que hay que explicar es qué es el shake. El shake es una especie de trino que se hace sin apretar ningún pistón, ¿ok? Fíjense, ¿el trino qué es? Pues aquí en el canal yo les dejé lo que era un trino y cómo se hacía, ¿no?, en uno de los videos. Entonces, pero de todas maneras se los voy a explicar. Es hacer dos notas de forma muy rápida, cambiarlas de forma muy rápida. En este caso, en el trino se utilizan los pistones, ¿ok? Cambiar de una nota a otra de una forma muy rápida. Eso es lo que es un trino, ¿no? Por cierto que aquí estoy utilizando una posición de recurso y la semana entrante la clase será de las posiciones. Este video también me lo han pedido mucho y se los voy a subir la semana entrante, ¿ok? Donde le voy a poner todas las posiciones de la trompeta y las posiciones de recurso, que independientemente si eres principiante te va a servir muchísimo, pero si eres un alumno intermedio o avanzado también te va a ser de gran utilidad, porque hay frases, por ejemplo este trino, ¿verdad? Un trino entre sol y la. Hay que hacerlo con una posición de recurso. El La también sale apretando el tercer pistón. Claro, como lo estás viendo al revés, a lo mejor se ve como si fuera el primero, pero el La también sale apretando el tercer pistón. Entonces, una posición de recurso que se utiliza, por ejemplo, si te sale una partitura con un trino de Sol y La, tendrías que hacerlo así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así se hacen los trinos. El shake también es un trino, pero se hace sin mover los pistones, ¿ok? Si estás en segunda posición, por ejemplo, mantienes la segunda posición y cambias la nota en flexibilidad. ¿Ok? Entonces, se hace el cambio entre una nota y otra muy rápidamente, utilizando la flexibilidad, ¿verdad? Eso es lo que es el shake. Es un efecto muy conocido que sale en muchas partituras y a veces es un tanto difícil hacerlo. Confieso que a mí a veces me cuesta hacerlo. Yo sigo estudiando este ejercicio que te voy a compartir hoy, que me ha sido efectivo para poder hacer esto shake cuando me salen en las partituras, ¿ok? Entonces, ¿de qué ejercicio se trata? Se trata de estudiar la lección número 22 del capítulo de flexibilidad del Advanced de la forma en que te lo voy a indicar. Si no tienes el método, te aconsejo que lo busques, ¿ok? Que es muy importante. Es un gran método de trompeta. Entonces, para hacer este ejercicio de forma efectiva, desde el punto de vista del shake, tienes que hacer el buen uso del metrónomo. Si no sabes de qué te estoy hablando, te voy a dejar el link por aquí o por aquí, no sé por cuál de los lados, para que hagas el buen uso del metrónomo.
Como les he indicado siempre, la forma más óptima de aprender a tocar bien la trompeta es practicando los ejercicios a una velocidad donde nos salga bien, donde nos sea fácil hacerlo. Si son frases que se nos complican estudiarlas, siempre hay que estudiar la primera nota, luego la segunda nota, luego se une la primera con la segunda, luego se estudia la tercera nota, luego se une la primera, la segunda y la tercera, y así sucesivamente hasta completar la frase, ¿verdad? Esto de una forma a veces es más lenta al principio, pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez vas a ir asimilando los conocimientos de mejor manera, y lo mejor de todo es que vas a lograr tu objetivo, porque estudiándolo de la otra manera, haciéndolo a la fuerza, muchas veces ni siquiera logras tocarla bien. Entonces, aquí no es la excepción. En este caso es muy importante que estudies de esa manera. Entonces, supongamos que ese metrónomo ahorita está en 50, ¿okay? Supongamos que el ejercicio te sale bien en 50. Vamos a comenzar por el primero, que es el del sol, ¿verdad? Se hace el sol en sexta posición, que es con el primer y el tercer pistón apretado, ¿ok? Entonces, en la sexta posición lo vas a estudiar, claro, si lo estudias a una velocidad tan lenta vas a tener que interrumpir el ejercicio en algún momento para tomar aire. No te preocupes, no hay ningún apuro, no tienes que hacerlo todo el primer pentagrama en una sola respiración, ¿ok? Sino, ya te voy a mostrar cómo es entonces. Que cansa bastante, ok. Así que yo les recomiendo, que siempre les digo, que apliquen la regla de oro: estudias, te cansas, descansas hasta recuperarte y luego sigues estudiando. Nunca sigues estudiando cansado. Bueno, con este ejercicio, de verdad, háganme caso con esta regla de oro, porque si no, después van a estar varios días mal, ok, porque este ejercicio es bastante, bastante pesado. Entonces, estudienlo por parte, cuando estén descansados lo siguen estudiando, y de esa manera van a notar también un gran avance en su resistencia y en su sonido también. Entonces, una vez que ustedes completen la primera parte, muy importante, le voy a dar un par de detalles. Si ustedes no han visto la clase número 3 de la flexibilidad, este es momento que lo hagan. Por aquí te dejo el link, o te dejo el link, porque estoy utilizando las técnicas de flexibilidad que explico en esa clase. De todas maneras, te las voy a recordar aquí, ¿verdad? Antes de que vayas allá. Recuerda que cuando subimos en el registro, el nombre de la lengua lo subimos como si pronunciáramos la letra I. Entonces hacemos, si tú utilizas la A, yo utilizo la O, ¿no? Yo cuando toco, vocalizo con la O. O si tú utilizas la A, si no sabes de qué te estoy hablando, por aquí te dejo la primera clase, ¿verdad? La clase número 1, donde hay aspectos técnicos muy importantes, entre ellos este. Si utilizas la A, ¿verdad? Va a ser A, I, A, I. Eso lo va a hacer durante la realización del ejercicio. Por supuesto, la A es la nota más grave y la I es la nota más aguda del ejercicio. ¿Hasta dónde va a llegar la lengua con la I? Bueno, eso tienes que medirlo tú, ¿ok? Porque eso depende de tu fisonomía de tu lengua, el grosor de tu lengua, la cavidad bucal, de muchas cosas. Pero hay un sitio donde tú vas a sentir que es sencillo hacer el cambio, por lo menos en este sol sí, ¿verdad? Hay un sitio donde cuando te mueves tu lengua, que te va a ser sencillo hacer este cambio, ¿no? Bueno, cuando consigas ese sitio, ¿verdad? Practicas este ejercicio. Recuerda, si no te sale la primera vez, no pasa nada. Ok, hay que estudiárselo por parte. Estudia primero, si no te sale a 50 de metrónomo, lo pones más lento. La idea es que te salga claro y consigas este punto, ¿no? Mantienes el soplido, muy importante, ¿verdad? Entonces, hay una técnica que yo utilizo también, ¿ok? Estoy en fase experimental, pero el video lo voy a hacer para ustedes.
De igual manera, pero aquí te lo adelanto, o sea, cuando uno sube a la nota, uno mete un poquito los labios dentro de la boquilla, pero es un poquito, no es apretarse, sino meter los labios un poquito, ¿verdad? Y cuando baja, los retraes un poco, ¿verdad? No trate de analizar mucho esto, porque es algo que sucede bastante natural, ¿no? Vas a hacer las dos cosas simultáneamente, subir la lengua, meterle el labio un poquito en la boquilla. O sea, obviamente estoy exagerando el movimiento de los labios. Si metes tanto los labios, vas a forzar y te vas a sentir mal y bueno, y va a ser un desastre. Es solo un poquitico. La idea es el sitio donde te vibre bien y donde se escuche bien. Siempre tu sonido es tu guía, ¿verdad? Y la sensación de que sientas que sea cómodo, que no sea nada forzado. Bueno, una vez que ya tú pases varios días, tal vez semanas, eso es relativo a cada uno de nosotros, haciéndolo bien en esta velocidad, por supuesto va a ser el primer pentagrama, descansa, ya una vez cuando lo completes, porque al principio a veces se hace un compás, se hacen dos compases, uno se cansa, entonces descansa, y con el pasar de los días vas a completar el primer pentagrama. Entonces luego haces el segundo pentagrama, ¿verdad? Haciendo la quinta posición, apretando el segundo y el tercer pistón, ¿verdad? Que es el segundo pentagrama del ejercicio, ahí lo puedes ver. Claro, cuando te agotes, te canses, ya va a llegar un momento, porque uno se cansa, descansa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, lo que te lleve a recuperar. Te sientes recuperado, vuelves a hacer otro ejercicio. Te sientes recuperado, vuelves a hacerlo, y así va. Va a llegar un momento que ya no te vas a recuperar, o sea, porque es normal, pues ya te cansaste, guarda la trompeta hasta el día siguiente, ¿verdad? Tal vez hasta te tardes uno o dos días en recuperarte, lo que tarde, o a lo mejor te tarda 6 horas, lo que tardes en recuperarte. Entonces, vas a ir haciendo progresivamente hasta donde vayas soportando hacer cada uno de estos pentagramas, ¿no? Entonces, una vez que tú los completas, vas a subir y lo haces bien durante varios días, que te salga claramente como me salió a mí ahorita este ejercicio, el anterior que hice. Vas a ir subiendo la velocidad progresivamente. Por ejemplo, aquí está en 50, entonces lo subes a 54, a ver qué sucede. Te equivocaste, ¿ok? Porque fíjate que no me sonó claro de arriba hacia abajo. Paras otra vez, vuelve al principio. Te equivocaste. Entonces vuelve, estudias un pedacito de las corcheas. Te salió claro varias veces, vuelves al principio. Te equivocaste en los tresillos. Estudias los tresillos solo. Ya sabes, haciéndolo de la lengua, lo de mantener el aire y luego los labios. Y ya una vez que te salga bien varias veces, vuelve al principio. No me equivoqué más para no hacer el video más largo, pero si te equivocas en las semicorcheas o en los seisillos, pues haces el mismo procedimiento, los estudias aparte y luego que te salgan bien, cada vez que lo hagas varias veces,
vuelves al principio del ejercicio, ¿ok? Y una vez que te salga bien esto así, vas a aumentar la velocidad. Y así, y así, y así. Eso te puede tomar semanas, días, meses. Lo cierto es que te garantizo que lo vas a lograr, porque de otras maneras, te lo hablo por mi experiencia y la experiencia que he visto en otros, puedes pasar 2-3 años y no te sale el shake, ¿ok? Entonces, como todo en la trompeta, yo creo que esta forma de estudiar es muy óptima. Y la visualización, siempre les digo, la visualización ayuda. Cuando esté saliendo muy mal, en algunas ocasiones que no te sale, no te sale, no te sale, sin la trompeta, cierra los ojos y te imaginas que lo estás haciendo y que te sale muy bien. El pensamiento, pensar esto, debe ser lo más real posible, ¿ok? Y luego continúas estudiando, haciendo los ejercicios de visualización 2 o 3 veces diarias, como yo te lo he recomendado en otros videos, vas a avanzar más rápido. Eso no quiere decir que de una vez te va a salir, pero va a tender a salirte con el pasar de los días. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 80. Poner un poquito más rápido, porque creo que el shake, para que sea más efectivo, debe ser un poco más rápido. Y ahí en sí se va apareciendo lo que es un shake, ¿ok? Vamos a ponerlo un poquito más rápido. Bueno, una pequeña fallita al final. Fíjense, ya ahí en 112 sí se parece más al shake. Muy importante, ¿cómo se escribe el shake? Bueno, aquí te voy a dejar una foto de cómo se escribe. El shake te lo vas a encontrar así, con ese signo que es como una culebrita sobre una nota, ¿verdad? Cuando no tiene la T y la R, porque a veces te encuentras esa culebrita, pero con TR. Con TR significa que es trino, ¿ok? Y lo vas a hacer, en este caso, el trino sería mi y fa, es decir, primera posición y tercera posición. Okay, sería mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Si tuvieses en otra tonalidad donde el fa sería sostenido, por ejemplo, si tuvieras en sol mayor, ¿verdad? O en mi menor, el fa tendrías que hacerlo en segunda posición, porque sería fa sostenido, ¿okay? Entonces, en el caso del que estamos hablando, que es el shake, el trino sería un mi y un sol, ¿okay? Sería algo como esto. Entonces, como verás, haciendo, practicando este ejercicio de Arvans, ¿okay? De esta manera que te estoy mostrando en el día de hoy, tienes que ser constante, aplicar varias de las técnicas que ya hemos aprendido, como por ejemplo la técnica de la clase número 3 de la flexibilidad, la técnica del buen uso del metrónomo, ¿okay? Aplicando estas técnicas con un poco de paciencia y constancia, ¿verdad? Y bueno, las otras cosas, lo de los labios y las otras cosas que hemos hablado, lo de la lengua, pues, siendo constante en el tiempo, pues te van a comenzar a salir los shakes. A mí no me salían los shakes. No es que siempre me salgan, a veces me cuesta, pero en general tienden a salirme, ¿ok? Entonces, y me salen, y me comenzaron a salir estudiando de esta manera, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengas, me la dejas en la caja de comentarios, que yo con gusto te la responderé. Esta semana, el día jueves, tendremos la entrevista al colega Sebastián Miceli, quien tiene un canal de YouTube muy interesante de traducciones de grandes maestros, y él le aporta mucho con sus comentarios, con su experiencia como profesor, porque él también es maestro de trompeta y da clases. Entonces él le aporta muchísimo con sus comentarios. Entonces visita su canal, te lo aconsejo, al igual que el canal del colega Matías Nieva y la página de Facebook del colega Charlie Vidal también, que está muy bueno. Todos tienen contenido excelente. Como siempre les digo, no siempre coincidimos
en los aspectos técnicos de la trompeta, sin embargo, ellos son excelentes trompetistas y sus técnicas realmente funcionan porque tienen que ver cómo tocan. Entonces, realmente se los recomiendo, ya que ustedes pueden formarse su propia técnica basados en ya sea mi técnica, en la técnica de los colegas o una combinación de las técnicas de nosotros. Lo importante es que ustedes cada día sientan que están avanzando en la trompeta y que su vibración es más sencilla de producir al tocar el instrumento. Esa es la idea. Entonces, recuerden visitar mi página de Facebook, Fran Grillo Trompetista, y darle like. Y seguirme en mi cuenta de Instagram, Fran Grillo Trompetista. Pronto viene la rifa de las dos clases de febrero. Así que síganme por allá, que siempre estoy montando cositas de que estoy haciendo por allí, en esas redes sociales. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.